Bienvenidos a Filosoqué. Soy Manuel Bermúdez, profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Y hoy vamos a tratar un tema muy controvertido. Y es a propósito del discurso de Vladimir Putin para tratar de justificar la anexión de Crimea a Rusia. Vladimir Putin dio un discurso de más de una hora, dirigido sobre todo al mundo occidental. En ese discurso, el presidente ruso lo que pretendía era disfrazar con sus palabras la anexión de Crimea por parte de Rusia. No sé si recordarán ustedes algunos de los vídeos que vimos en el apartado de pensamiento crítico aquí en Filosoqué. En aquellos vídeos hablamos de las tres partes constitutivas de un discurso. Si recuerdan ustedes, hablamos del ethos, que consiste fundamentalmente en tratar de convencer al auditorio de que la persona que está hablando es de fiar, de que esa persona también forma parte del grupo y de que el orador tiene el conocido como locus standi. El locus standi es la razón de ser por la que está él hablando, dirigiéndose a ese auditorio. Por ejemplo, en un juicio de choque de coche, uno no llama a un físico nuclear, sino que llama a un perito. Pues en eso consiste el locus standi. Entonces, ya hemos visto el ethos. Luego estaría el logos, que serían las razones argumentadas por las que uno defiende determinada postura. Y la última parte sería el pathos, en el que uno trata de inocular una imagen que quede grabada de una forma indeleble en la retina del público. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, el discurso de Putin fue disfrazado de un discurso de logos, el segundo de los elementos que hemos visto. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin se ocupó de tratar de dotar de una forma muy rígida la mayor parte de las frases que utiliza en el discurso. Por ejemplo, empezó así: en Crimea viven 2,2 millones de habitantes. Nada que objetar. De esos 2,2 millones de habitantes, 1,5 millones son rusos. No podemos objetar nada. El pasado fin de semana se desarrolló un referéndum en pro de la anexión de Crimea a Rusia. Como también es un hecho, no podemos objetar nada. ¿Cómo continúa? De la siguiente manera: el 80% del electorado acudió a votar a las urnas. Tampoco podemos objetar nada. De ese 80% del electorado que acudió a votar, el 92% o el 96%, no lo recuerdo bien, votó a favor de la anexión a Rusia. De nuevo, no podemos objetar nada. Y continúa así una larga parrafada por parte de Vladimir Putin, en el que luego recuerda cómo Crimea fue el lugar donde se desarrolló la famosa batalla de Balaclava, o cómo Sebastopol fue una de las ciudades heroicas que resistieron duramente la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué conclusión queremos llegar con este vídeo en Filosoqué? A la dificultad que plantea un discurso semejante, porque un discurso que está basado fundamentalmente en hechos, y recuerden las tres categorías de las que hablamos en el pensamiento crítico: hechos, afirmaciones y opiniones. Un discurso basado fundamentalmente en hechos es muy difícil de desmontar. Ahora bien, ¿dónde queda la clave? La clave está en que si uno habla de unos hechos que no aluden directamente al problema real que hay detrás, nos deja desarmados a la hora de tratar de refutarlo. Invito a la reflexión a toda la audiencia de Filosoqué para que consulten el discurso de Vladimir Putin. Muchas gracias.